Karim, te voy a decir, voy a confirmar nomás su apellido. Ella ni sus familiares, a través también de su representante, mencionan de que justamente esta joven inicialmente se reportó como un suicidio, pero no están conformes con ese reporte, por lo cual también la familia insistió en proseguir con las investigaciones, porque la misma aparentemente fue víctima durante varios años de hechos de violencia por parte de su pareja. Y justamente respecto a eso vamos a estar también ya en contacto con la abogada representante de la familia para que nos comente un poco cómo está esa investigación y también cuáles son los puntos que hoy también ellos exigen a la justicia que puedan ser esclarecidos. Sabes que es un tema muy sensible el tema de los suicidios. No, bastante. Y más cuando lo reportan de esa forma y hay una cuestión dudosa, ¿verdad? En cuanto a la forma del fallecimiento. Ya, pero ya es, ya, vamos a decir, ya, se pudo dilucidar o se pudo Y determinar de que fue justamente un sobre ese caso suicidio. vamos a estar ya en contacto con la doctora Andrea Escobar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Jessy, Gustavo y a esta audiencia. Un gusto. Doctora, queríamos que nos comentes un poco sobre el fallecimiento de la señora, si nos puede repetir su nombre también, de la joven. Cristel Pelayo. Así Cristel, mismo es. Cristel Penayo. ¿Cuántos años tenía Cristel, doctora? 22 años cumplió el día que falleció. Justamente el día de su cumpleaños fallece. El día de su cumpleaños. Ella fallece Este sí no dentro de su estoy. residencia, que es el día viernes pasado, doctora. Así mismo, Jessie, ella fallece el viernes 24, en víspera de Navidad. Estaba preparando su cumpleaños. Su mamá regresó después de 3 años de Argentina. Entonces estaba muy feliz ella por el hecho de que su familia regresó a Argentina, estaban preparando el cumpleaños de ella para festejar la Navidad también. Estaba en comunicación con su familia hasta las 2 de la tarde. ¿Y después qué pasó, doctora? Después de eso, ella dejó de responderle a su familia, cosa que no le pareció rara a la familia porque pensaron de que ella estaba durmiendo. Entonces, a las 7:30, ¿me escuchan? Sí, te Sí, estamos se escuchando. escucha. Sí, a las 7:30 su hermano se comunica con la pareja de Cristel, a lo que él le manifiesta que capaz ella está durmiendo. Eso ya es al Entonces, horario de la tarde. ¿El nombre de la pareja se puede conocer, doctora? Blas Vera Rotela, Las Vera Rotela, de 40 años. de 40 años. Y Blas Vera entonces se comunica con los familiares, o sea, hablan con los familiares y le dicen que probablemente la misma está durmiendo, o sea, que él tampoco. Así mismo, a las 8:45 él se vuelve a comunicar con el hermano de Cristel y las palabras textuales que él le dice al hermano es: boludo, tu hermana se mató, y corta la llamada. El hermano y la novia estaban cerca del departamento de Cristel, llegan al lugar en 2 a 3 minutos aproximadamente. Ya le encuentran a ella tendida en el sofá, con una mano con el celular y el otro agarrado con la escopeta. Presumiblemente piensa la familia de que se trata de un feminicidio por el hecho de cómo se encontró el cuerpo de ella, que también ya es viral en los grupos, en las redes que estuvo recorriendo las fotos. Y justamente ustedes, y vos también en tu calidad de representante de la familia, ¿tienen dudas sobre esta causa de fallecimiento? Hola. Hola, sí. ¿Ustedes también como Sí, te escucho. representantes de la familia y la familia misma tiene dudas sobre este fallecimiento? Sí, efectivamente, Jessy, por el hecho de que ella realizó según manifestaciones de la familia en varias oportunidades en la denuncia de violencia contra su pareja, el señor Blas Vera Rotela. Pero le manifestaba a ella, a la familia, que este señor tiene contacto en la comisaría 15, por lo que no se cajoneaban las denuncias y nunca pasaba a fiscalía. Entonces, por esa razón es la duda
se está pidiendo justicia a la familia y que se me siga a fondo, porque esta persona tiene mucho poder, hace licitaciones con el Estado y, como te digo, tiene contactos en la policía. Y justamente, doctora, en el marco ya de esos reclamos, ustedes también se han presentado también al Ministerio Público. ¿Cuáles son las diligencias que se están haciendo hasta la fecha? Sí, se hizo la autopsia el domingo, donde efectivamente se constató que ella falleció por el impacto de la escopeta, de la bala. Ella tenía golpes antiguos en el cuerpo, no así golpes nuevos. Al momento de fallecer, se extrajeron las muestras para las pruebas toxicológicas y estamos esperando, Jessy, los resultados. Están todavía esperando los resultados. ¿El resultado de la autopsia tampoco? El resultado de la autopsia tampoco. Y también se hizo la prueba parafina, me imagino, ¿verdad? ¿Eso está pendiente también, doctora? Está pendiente también, Jessy, y estamos esperando el informe para ver qué rumbo toma la investigación. ¿Al día de hoy cómo está caratulada la causa? Hecho punible sobre persona innominada. Uh-huh. A determinar todavía. ¿Y la pareja de Cristel, él está con alguna medida? ¿Cuál es su situación jurídica, por decirlo así, actualmente? Y la verdad, Jessy, que nadie sabe nada de él. Se presume que está en su casa, pero tampoco no hay muchos datos sobre él. Actualmente se encuentra desaparecido. Sobre esas denuncias que había hecho Cristel sobre violencia y también atendiendo que dentro de lo que ya se, de la autopsia inicialmente se constató estos golpes, ¿se abrió alguna otra investigación, doctora? Hasta el momento, sí. El tema de la violencia se fue a la especializada, donde estamos esperando que nos designen un fiscal. Y también hoy procedimos a denunciar ante el Ministerio Público la utilización de la tarjeta de débito de ella, porque la familia se apersonó ayer al banco, donde le informaron que la tarjeta de débito de ella estaba siendo utilizada. Y ellos presumen de que la pareja, está en poder de la pareja en la tarjeta, que era el único que tenía acceso a ella y que sigue utilizando. ¿La fiscalía hasta hoy día no le citó a la pareja de Cristel? Todavía. ¿Se presume que está prófugo o porque todavía no fue luego ni siquiera citado, llamado a algún tipo de diligencias? Y realmente el fiscal prefiere que los informes estén anexadas a la carpeta para luego tomar, para ver qué rumbo toma la investigación. Pero independientemente a eso, también la familia me imagino que teme a algún peligro de fuga por parte de esta persona, ¿verdad? Claro. Porque claro, normalmente claro. Al primero que se lo indaga dentro de estos procedimientos es a la pareja, ¿verdad? Que eso es lo llamativo también, que ni siquiera fue llamado a declarar en ningún sentido. Acá lo que estamos seguros, Jessy, es de la violencia. Acá un hecho que ocurrió claramente es la violencia, ¿verdad? Dentro de la pareja, violencia ya sea física, psicológica, todo tipo de violencia que vos te puedas imaginar fue ejercida sobre ella. Ella estaba totalmente sometida. Y esos hechos de violencia también fueron acreditados a través de testimoniales, doctora, de amigos, familiares. ¿Cómo también se mencionó eso? Sí. De hecho, que ella le contaba a su cuñada, le contaba a amigas. También muchas veces me contó a mí, porque yo era amiga de ella, que me manifestaba que debía denunciarlo a él. Lo que ella me decía, que no quería perjudicarlo, que él tiene hijos y que no quería perjudicarlo. ¿Tiene algún antecedente similar sobre hechos de violencia anterior la persona? ¿Denuncia? Sí, ¿algún antecedente anterior con alguna expareja? ¿Algo? Con la
según lo que ella le manifestaba a sus familiares, que él sí fue violento con su primera esposa, pero nunca tampoco hubo denuncias contra él, él siempre termina zafando de la justicia. Y doctora, ahora, ¿cuál es también, ya para no sacar tanto tiempo, cuál es la posición de la familia y de ustedes respecto a este caso? Mira, Jessy, llegar hasta lo último, hasta descubrir la verdad, no nos vamos a quedar con el informe. Si eso sale negativo, vamos a indagar, vamos a buscar la verdad, porque un hecho así no puede quedar impune. La familia estaba preparando para hoy una manifestación frente a la empresa de este señor, que es Diover S.A., que está sobre la avenida Cacique Lambaré. Pero con el tema de la lluvia, vamos a ver cómo queda. Y bueno, doctora, vamos también a estar haciendo el seguimiento correspondiente al caso y vamos a tratar de hablar también con el fiscal para que nos pueda también mencionar cómo va la investigación. Gracias, Jessy, por la llamada, y voy a mantenerle al tanto de la investigación. No, gracias a vos, doctora, por tu tiempo. Te informó PDS, Radio TV Digital. Estuvimos en comunicación con la doctora Andrea Escobar respecto al caso de este fallecimiento por parte de esta joven de 22 años, Cristel Penayo. Hablábamos con la abogada representante de la familia, donde hablan de un probable hecho de feminicidio que hoy está caratulado como un suicidio, pero que las familiares solicitan también el esclarecimiento del hecho y también que se pueda juzgar los hechos de violencia, ¿verdad? Ahora lo llamativo para el Ministerio Público, que hasta hoy en día no lo hayan citado, por lo menos a una indagatoria, ¿no?